Rosario Rogel es profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en acceso abierto. Rosario, muchas gracias. ¿Es acceso abierto de qué y hacia quién? Eh, más bien forma parte. El acceso abierto es un elemento dentro de todo lo que se conoce como los movimientos a favor de la cultura abierta, que en particular, el tema de acceso abierto está referido a la información, en este caso a nosotros, en colaboración con el trabajo que hacemos en la Autónoma del Estado de México y Redalic con Claxo, trabajamos específicamente con temas de acceso abierto a la información especializada, la información científica, pero se refiere en general a acceso abierto a la información en términos generales, pero está vinculado con todo el movimiento de, los, de, de, de lo que se llama la cultura abierta, ¿no? desde música... Eh, bueno, eh, también arte, eh, información, to, todo tipo de información que pueda distribuirse en red, fundamentalmente en medios digitales, eh, de forma abierta, es decir, sin costo directo para el público, sin confundir, obviamente, el tema de abierto con lo gratuito, que es diferente. ¿Y cuál es la diferencia entre abierto y gratuito? Ya, ya para no confundirlo. Claro, en principio es que evidentemente todos los elementos, toda la información, en este caso científica, que se coloca eh, de... Eh, sin, sin restricciones de costo para los usuarios directos, por supuesto que tiene atrás un costo. Este costo generalmente es asumido por las, por, la, por las instituciones de educación superior, las universidades. Es decir, no es gratis en el sentido de que salga de la nada. Por supuesto que atrás hay un costo. Este, to, toda la inversión que está vinculada con la, con la producción de libros, que siempre se ha hecho, lo que sucede es que no se notaba porque no se distribuían. la diferencia eh, ahora es que tienen una, una distribución en formato electrónico a través como del, del soporte en, en, en medios digitales. Pero atrás, los procesos de producción editorial siguen siendo exactamente los mismos y los costos siguen siendo exactamente los mismos para las universidades. Me refiero a los costos que están vinculados a la inversión en investigación, que es el costo más fuerte, sin lugar a dudas, sobre todo si pensamos en ciencias, en ciencias sociales o en humanas, como quiera, ¿no? Pero en ciencias, pensar en, en ciencias biológicas, en ciencias químicas, esos son los costos mayores. Después está todo el proceso de selección por pares que se sigue siendo. Tiene sus costos también y también tiene sus tiempos, esos no se minimizan. Y los costos de, quizá los de impresión, si hay modificaciones, el día de hoy vivimos un proceso en el que hay eh, producciones híbridas, la gente sigue publicando en papel, aunque ya existen los medios digitales, y la otra sería la, la, la inversión en los, directamente en los servidores. Todo eso tiene un costo, por eso no es gratuito. Lo que sí es que es abierto al público, no tiene costo el acceso a la información. Y la idea cuál es que el público ya pagó eso bajo forma de impuestos o diferente tipo de impuestos o que lo pagó el Estado en representación más o menos legítima, pero en todo caso legal del público, es así. Sí, sí claro, o incluso la misma la misma población a través de las cuotas, por ejemplo, en, en algunas universidades a donde se a donde se paga. En el caso concreto entiendo de Argentina, pero también de México, a la mayor parte de las universidades públicas tienen casi un costo cero, ¿no? Una tasa cero para los usuarios, pero no es el caso para toda América Latina. O sea, no sé, en Chile, por ejemplo, también la universidad pública tiene un costo, ¿no? pero en Colombia lo mismo. Pero en, Entonces, estamos hablando de una inversión que ya está hecha, independientemente de quien la haya hecho. Sin lugar a dudas, es diferente cuando estamos hablando de la inversión que hace el Estado en materia de investigación científica y tecnológica, que es la mayor parte de la inversión. Al menos en nuestros países en América Latina, la mayor parte de la inversión en investigación, la, el mayor, la mayor parte de este gasto lo ejerce el Estado. Y evidentemente este dinero pues viene de nuestros impuestos. Entonces, cuando alguien descubrió una nueva cura contra la gripe, esa, esa cura, esa investigación está financiada con el pago de nuestros impuestos. El, el problema y la principal paradoja de esto es que fundamentalmente la información científica que tiene que ver con ciencia se coloca... Para que tenga esta validez que se requiere en los medios científicos, se tiene que colocar en los principales circuitos de la ciencia. En estas revistas que son de editoriales comerciales y que son carísimas, ¿no? Eh, estas revistas que son eh, organizadas por todas estas grandes empresas, como, y digo nombres y lo digo abiertamente, como Elsevier, como Springer, como Taylor Francis, que, cuyos costos de acceso. Son carísimos. Entonces es más bien una especie como de paradoja. Eh, los académicos vivimos en una especie de paradoja. Por un lado, generamos investigación y lo único que tenemos a cambio de eso es nuestro salario, ¿no? Que dicho sea de paso, no es Digamos, no es que esté tan mal, pero tampoco está tan bien. ¿no? Entonces, es, es, es nuestro salario. El dinero que hacemos, con el que hacemos esa investigación, proviene del Estado, con estos fondos públicos. Para poder posicionar nuestros resultados de investigación en el medio científico, lo que tenemos que hacer es colocar estos resultados de investigación en las principales revistas del mundo mundial, que son carísimas para poder tener acceso. De tal suerte que si nuestros... Disculpame, carísimas es que vos tenés que pagar. Carísima, no claro que no sale el dinero de, nuestro, de nuestros bolsillos, de los bolsillos de los investigadores. Lo pagan las propias universidades eh, a través del, del, de las bibliotecas. Es decir, ese dinero también sale de los impuestos. La, la, la biblioteca nacional eh, eh, de Argentina, pero la biblioteca de la, de la UBA y la biblioteca, todas estas bibliotecas tienen que gastar millones de dólares y cuando digo millones de dólares no es un eufemismo. Son verdaderamente millones de dólares los que tienen que pagar nuestras bibliotecas por tener acceso a la investigación científica que se genera en el mundo, pero que también genera a nuestros investigadores, de tal suerte que terminamos pagando dos veces por lo mismo, una vez cuando generamos la, la inversión en investigación y la segunda vez cuando queremos tener acceso a los resultados que nosotros mismos pagamos. Esa es la, esa es la paradoja, de ahí que surge toda esta, toda esta cuestión vinculada con el movimiento de acceso abierto, que obliga a quienes generan investigación con fondos públicos a colocar estos resultados en un repositorio en forma abierta. Esto permitirá, en el caso, por ejemplo, de Argentina y la ley que acaban de aprobar y que la verdad les felicitamos muchísimo, la ley de acceso abierto que se acaba de aprobar. Eh, esto permitirá que al menos la información científica que se genera con fondos argentinos por parte de los investigadores argentinos esté libre de acceso, que tendrán que seguir pagando por la demás, sí, pero en eso consiste el movimiento. En la medida que todos los países del mundo, esperamos, empiecen a generar movimientos similares, un día, espero, dejaremos de pagar por la información científica. Y en casos de investigación en biología, por ejemplo, o en investigaciones que tengan uso para la industria farmacéutica, que es una de las multinacionales de los sistemas multinacionales más grandes del mundo, la segunda o la tercera, depende de quién ponga el ranking, de los lícitos, ¿no es cierto? Claro. Sin, sin contar los ilícitos, de, de los lícitos. Sí, pero tal vez sea más que algún ilícito también. En ese caso, ¿cómo juega el tema del acceso abierto con la patente o con el investigador que dice, está bien, la universidad pública es la universidad pública, yo me formé en la universidad pública, eh, estoy reconocido en la universidad pública, pero esto lo inventé yo? O claro. lo descubrí yo. Claro. Y en todo caso tengo derecho a royalties por patentes. O uh -huh. lo tengo derecho junto con un laboratorio privado. ¿Cómo juega el acceso abierto con este tema? Claro, en el caso concreto de los mandatos de acceso abierto, lo que se mandata es colocar en acceso abierto la información científica que fue generada con fondos públicos. Si fue generada con fondos privados, evidentemente no la puedo mandatar. Eh, pero también existen posibilidades de que, por ejemplo, se generen eh, resultados de investigación con patentes por parte de las universidades eh, públicas y generadas con fondos públicos. Para este caso, se establecen periodos de embargo. Periodos de embargo que permite la ley, periodos que generalmente van a, alrededor de un año. La, en ciencia, toda la, la información es una cosa súper vertiginosa. Entonces, en un año, ya se patentaron las, eh, eh, digamos, como nuevas sales o nuevos productos. Entonces, esto, la, el periodo de embargo de un año, para el caso de, sobre todo, de las áreas tecnológicas susceptibles de patentes, permiten que no se inhiba el desarrollo de patentes, pero que sí se libere la información científica. Pero junto con ese mismo tema, por ejemplo, quisiera poner sobre la mesa otro que tiene que ver con, por ejemplo, el desarrollo de repositorios disciplinares que permiten poner en libre acceso datos científicos que pueden generar nueva información científica. Para el caso de biología, por ejemplo, existen repositorios que no solamente colocan ya la publicación. Nosotros acá en América Latina estamos muy potentes y vamos trabajando muy duro con el desarrollo de repositorios de publicaciones, es decir, resultados de investigación que ya está consolidada o digamos o legitimada por el peer review y lo publico. Pero existen otro tipo también de repositorios que son los repositorios de datos, a donde se colocan datos crudos, el famoso raw data. Yo dejo el raw data en algún repositorio de biología o de economía o en fin, y de esa manera otros investigadores pueden llegar tomar esa información y derivar nuevas investigaciones. A eso nos referimos cuando hablamos de cultura abierta, no solamente la publicación ya terminada y, 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 y digamos y legitimada, sino incluso los datos. Para el caso de ciencias sociales esto es muy incipiente, pero sería lo más cercano que se me ocurre sería, por ejemplo, si yo tengo un trabajo de antropología donde fui hice… Eh, yo que sé, entrevistas a profundidad con cinco informantes clave, sería poner todos los, los, los videos o los tapes de esas, de esas entrevistas en acceso abierto para que venga otro antropólogo y desde otra perspectiva analítica diga algo distinto. ¿Y lo haces en qué momento de la investigación para seguir con el mismo ejemplo que planteas vos? Con el tema de la, de, de los, del los acceso a de los datos. Sí. ¿En qué ejemplo, momento de la investigación terminé. lo haces? ¿Cuándo terminaste? Ajá. Recién terminé de recolectar la información y entonces voy y coloco en los repositorios de datos esta información para que permita a otros antropólogos del mundo comparar la información, poner a, a discusión la ciencia. Recordemos que la ciencia justo funciona de esa forma, diciendo que sí, pero también diciendo que no respecto de los mismos resultados. Cuando nosotros ponemos a discusión los textos que ya están publicados, no necesariamente estamos teniendo acceso a la discusión que se dio atrás. Es decir, la discusión se dio en el proceso del peer review. Y a esa discusión del peer review generalmente no tenemos acceso. Nosotros leemos los artículos ya limpios, ¿no? ya con los datos, digamos, como corregidos, con el mapa que pidió el, el otro dictaminador, pero no estamos leyendo como el, la discusión del peer review en sí mismo. Ese es otro elemento que está vinculado con esto y son cambios que se dan en la comunicación de la ciencia: es el caso del, por ejemplo, del Open Peer Review. Son nuevas vertientes de revisión por pares, a donde la revisión por pares ya no es anónima, ¿no? Ya no es así anónimo el que me está haciendo los comentarios, sino son abiertos. Yo sé su nombre, tengo un diálogo abierto, pero además este diálogo se da en internet, en wikis, a donde está incluso la gente comentando. Entonces, algún investigador dice, coloco otro mapa, y otro dice, no, pero ese mapa ya está hecho, tómalo de acá, y entonces viene una re retroalimentación mayor. Estamos seguros que este tipo de aperturas pueden permitir un mayor desarrollo de la ciencia. ¿Y cuál es el comportamiento, no quiero hacerte una pregunta de psicoanalista que no soy, sino <laughs> apelando a tu papel de investigadora sobre este tema, de experiencias, eh, de cuantificación, si la tenés, ¿cuál es la reacción de los investigadores en general? Digo, ¿existe una reacción dominante ante las nuevas tendencias, es... Me guardo todo esto y no, a ver, si soy antropólogo, no cuelgo los documentos, porque no tengo por qué hacerlo, porque son míos, o los cuelgo porque contribuyo al desarrollo de la ciencia, o en todo caso es, ya contribuí al desarrollo de la ciencia, ya hice el libro, punto. Yo decido cuánto contribuyo y cuánto no, no los demás. ¿Cuál es el comportamiento de todos estos? La, las reacciones han sido paulatinas. Eh, yo te puedo decir que... Cuando iniciamos el proyecto Redalic hace exactamente 10 años, ni siquiera se hablaba de acceso abierto. Vamos, más o menos fue por la misma época que empezó a discutirse el tema de acceso abierto hace 10 años y cuando empezamos a postularlo, eh, generalmente la gente de ciencias sociales era quien arqueaba la ceja. ¿No? Pero, la, pero los investigadores de las áreas eh, que nosotros llamamos duras, que serían los científicos en química, en matemáticas, en biología, a ellos les parecía más o menos normal y natural. De hecho, vale la pena decir que los primeros desarrollos repositorios se dieron en la física. ¿no? Y, los, y a quienes nos ha costado más trabajo convencer es, entre más blanda es la ciencia, por así decirlo, es más difícil de convencer. O sea, convencer a los filósofos, a los historiadores, por ejemplo, de colocar las publicaciones en acceso abierto, ha sido más o menos complicado. Y al día de hoy están más sensibilizados y casi todos lo reconocen por, por lo que toca la, a, la, a la distribución de publicaciones en sí. Empiezan a reconocer que en principio las regalías que tenemos por la venta de nuestros libros o artículos es, no, no, no solo es mínima, es ninguna. O sea, nosotros como académicos en América Latina no ganamos un peso más por regalías porque se lean nuestros textos. Al contrario, ¿no? En realidad nos pagan como por publicar, por eso ahora es el famoso Publisher or perish. Pero si encontramos un lector por ahí, bueno, casi le mandamos flores a su casa, ¿no? Casi no. Lo que necesitamos son lectores, no escritores, en ciencia, al menos. Ahora, esto por, por, por lo que toca, me parece que el, el tema del, del perfil disciplinar es diferente. Siempre parecen más abiertas las disciplinas más científicas y sociales y humanísticas son un poco menos abiertas. Lo mismo sucede con el tema de la apertura hacia el otorgamiento de datos. Tú decías, Martina, hace rato, son, son, mis, son, son mis resultados, porque yo los generé, sí, pero los generaste con fondos públicos. Lo mismito, es exactamente el mismo caso. Si los generaste con fondos públicos, pero una vez que tú los generaste, ¿qué tendría de malo colocar esos, por ejemplo, esas entrevistas en un repositorio si sí, siempre tendrás la atribución? O sea, la atribución autoral no es que de pronto llegue alguien y diga, yo, yo hice estas entrevistas a profundidad. Siempre se te dará la, la, el reconocimiento moral de autoría y se dirá, gracias a las, a las cinco entrevistas que hizo tal antropólogo, logré compararlas con las mías y, o incluso generar obras derivadas, ¿no? Obras derivadas que también se hacen arte, ¿no? Se hacen música, obras derivadas, lo que los, los, eh, los DJs es un poco lo que hacen, ¿no? En ciencia también hacemos un poco DJ, ¿no? De, de DJ. Rosario, estamos hablando en el marco de un, uh, del Foro Mundial de los Derechos Humanos en Brasilia. ¿Qué tiene que ver el acceso abierto con el derecho a la libertad de expresión o con el derecho a la información? Sí, ese fue el tema que se tocó en el panel que organizó eh, Claxo en colaboración con UNESCO el día de ayer, a donde hubo participantes tanto de, eh, de aquí de Brasil como de Argentina, de Colombia y de México discutiendo el tema. La cuestión es... Bueno, en principio, eh, eh, considerar el. Y, y parece ser que la comunidad que discute este tema en eso tiene, no tiene reparo. En reconocer que el acceso, el acceso a la información, la cultura abierta en general, pero particularmente el acceso a la información, es un bien común empezando un poco por ahí. Un bien común en el, en el sentido, y, es, y, y, y justo en ese sentido se ha aprobado un nuevo grupo de trabajo en, en Claxo sobre bienes comunes que normalmente incorporan cosas como muy de la naturaleza, no muy como sustentables. Los bosques, los ríos, eh, todo esto que es evidente, el aire es, es evidente que es un bien común, que sería eh, paradójico que alguien se lo apropiara y que limitara a los demás su acceso. Si uno piensa en ese mismo sentido al conocimiento, sucede lo mismo que limitar el acceso al aire o limitar el acceso eh, a los bosques. Evidentemente, eh, si esto se apropia y solamente un grupo de personas lo, lo explotan con fines de lucro, esto estaría limitando el desarrollo de las, de las demás personas. En ese sentido, se piensa la importancia de la información, en este caso, información científica como bien común. Ahora, la otra discusión, la discusión que tiene que ver con considerarla como un derecho humano, pasa por otros temas. No solamente pasa por el tema de ser un recurso, digamos, común que debe ser, que debe ser preservado en comunidad, en, en ese sentido de los commons, sino, además de eso, tiene que pasar por otros elementos. Si se considera la información como un derecho humano, tendríamos que empezar a pensar, por ejemplo, en la necesidad de generar una gobernanza de Internet. Por ejemplo, no podemos considerarlo un derecho humano si antes no tenemos la certeza de que existe la posibilidad de una gobernanza en Internet. Y me refiero a toda la discusión que está hoy sobre la mesa en, tem en temas de gobernanza en Internet. ¿Cuál es el acceso que tenemos a Internet? ¿No? Eh, en términos de la generación de una política o de políticas nacionales digitales que establezcan, por ejemplo, mínimos... Eh, 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 mínimos accesos a internet para la población. Sin esto, hablar de perdón, cultura cuando hablas, perdón, cuando hablas de gobernanza por lo que estás diciendo ahora, hablas más de acceso que de restricción, obviamente. Ah, no, sí, por supuesto. Pero, pero sobre todo de cómo es posible establecer, digamos, con los distintos grupos de poder que existen en cada país, ¿no? Y los distintos intereses, incluso las distintas posibilidades de conexión. Ayer, por ejemplo, hablábamos del caso de Cuba, por poner un ejemplo. O sea, no es que no quieran, ¿no? Eh, por ejemplo, proveer una, una red eh, mínima de Internet. Lo que sucede es que también hay restricciones políticas que lo impiden. Hay que pensar en todos esos elementos antes de hablar, digamos, como del, del, de la información como, como derecho humano, porque entonces, si nos, nos ponemos exactamente del otro lado, ver el límite estaríamos limitando a algunos países antes de hablar, digamos, por ejemplo, de, de las posibilidades reales de conectividad, eh, si los países pueden o no otorgar mínimos, eh, mínimos anchos de banda para la población en general, en términos como de un internet para todos, con un mínimo ancho de banda, y ya si tú quieres un ancho de banda mayor, evidentemente poder, pagarías por él, ¿no? Y esto también está ligado a… A todo el avance en las distintas legislaciones de América Latina, que a mí me parece, de verdad, una, una maravilla que se empiece a avanzar en eso, eh, el caso de Argentina, sin duda, me parece muy importante, la ley de acceso abierto que acaba de aprobarse. Una similar eh, con, con alcances distintos para el caso de Perú, y la que el día de hoy se encuentra. Cuando digo el día de hoy, me refiero a estos días. Recientemente, el pasado lunes, el 9 de diciembre, cuando estaba yo viniendo para, para Brasil, eh, la senadora Ana Lilia Herrera, eh, que es senadora por el Estado de México, colocó en la Cámara de Senadores la propuesta de, de ley para modificar eh, la, tanto la ley de ciencia y tecnología. En México no tenemos Ministerio de Ciencia, tenemos un Consejo Nacional de Ciencia. Entonces, para modificar la ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para mandatar el acceso abierto y también mandatar la creación de un repositorio nacional. Ahora, si esto va bien, si en el caso de la, de la propuesta de modificación de ley en México va bien, se, se estaría, espero yo, aprobando, a, a, digamos, en esta misma legislatura y empezará todo el proceso, que es un proceso más o menos largo, eh, y seríamos, en ese sentido, quizá el segundo país de América Latina en tener esta ley. Paradójicamente, Brasil no la tiene, pero Brasil en la realidad ha avanzado más que... Argentina y México juntos. Este es un ejemplo de cómo por un lado avanzan las leyes, pero por otro lado avanza como la realidad. En el caso de Brasil, si bien no se está discutiendo una, una ley de acceso abierto, ellos sí en, en su, por ejemplo, la mayor parte de las universidades tienen sus repositorios. Prácticamente todos los investigadores colocan ahí su investigación, los alumnos sus tesis, aunque no tienen la ley. Yo no sé, en el caso de México, ustedes me dirán para el caso de Argentina, pero yo espero que una vez estando la ley sea posible hacerla operativa. ¿no? En eso luego no somos muy audaces en México al menos. ¿sí? Yo, yo espero que, que se den las condiciones para hacerlo. Pero todo eso está ligado a la idea de la gobernanza en Internet que sería previo a considerar el, el, el acceso abierto como un derecho humano. A mí me parece que hay caminos previos. Gracias, Rosario. No, a ustedes. Rosario Rogel, de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México.